Hey, compañero, ¿qué tal vais? Mirad, acabo de encontrar un vídeo sobre, bueno, más que todo un vídeo antiguo, ¿verdad? Sobre cuando empecé a combatir en el PvP. Que además que todo enseñároslo para que veáis la diferencia de los combates estos a los de antes. Y una cosa también, perdonad que no haga el directo durante estos días, que estoy teniendo unos pequeños problemillas a la hora de estudiar, ¿vale? Por los temas estos de los ejercicios finales, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, dejando eso aparte, empezamos. Como veis, siempre lo que hago es posicionarme, ¿vale? Este vídeo, creedme, mirad el arma que tenía, era un arma de nivel 8, así que haceros la idea de lo viejo que es esto, ¿ah? Único que lo encontré, que estaba revisando aquí unas cosillas de los vídeos. Y bueno. Vale, como veis, lo primero que hay que hacer es comprobar todas las armas y que todas las armas estén cargadas. Es decir, que a la mínima que haya cualquier movimiento raro, ser capaz de disparar. Y este jugador, no me acuerdo si era bueno o no. Pero bueno. Encima había soldados, quedaban soldaditos, aún no muchos, pero quedaban. Esta posición me acuerdo que la cogía yo hace mucho tiempo para mantener la posición en estos puntos, ¿vale? ¿Os acordáis que os decía de la mantener la posición en la defensa? Pues hay veces que mantenerla, dependiendo si alguna persona sabe jugar, hay que saber cómo mantenerla, ¿vale? Cuando digo mantenerla no es quedarse estático, sino moviéndose de un lado a otro. Como veis, a veces lanzo esta granada para distraer, ¿veis? Eso pone nervioso a cualquiera. Mira el tío, ¿qué pasa? Sobre todo también para las unidades, para que vayan a comprobarlo. Mirar aquella como sube ya directamente arriba. ¿Veis? ¡Oh! Madre mía, es que esos tiros en la cabeza me encantaban, tío. Yo era la hostia. ¿Veis? El tío está totalmente nervioso. Sí, creo que este jugador era nuevo por cómo juega, ¿sabéis? Muchas veces, así fue como aprendí a entender el punto, ¿vale? ¿Veis? Ahí le doy. A eso me refiero. Yo más o menos en cuanto sé la posición del muñequito es cuando empiezo a actuar. Es lo más importante, ¿vale? Pero verá, ahí se durmió el mismo, sin querer. Es que intentaba darle en la cabeza, pero la mira no me dejaba. ¿Veis? Así que, dependiendo de dónde quedéis y dónde caigáis, hay que ser bastante ágil, ¿vale? Imaginaros, de aquella, que estuve mirando yo el vídeo antes para analizarlo y tal, y os digo solo que con este arma, perdón, con este arma, de aquella tenía incluso el tema este del reflejo, lo tenía activado, ¿eh? Activadísimo, además. Pero es lo que os digo, antes de empezar a atacar o hacer cualquier cosilla, hay que saber la posición del enemigo. Mirad, ¿veis? Ahí sí es cuando se activa. Y ahí maté ya al último soldado. Ahora, por ejemplo, yo sé que él sabe en posición, ¿vale? Pero a veces esos temas, incluso de aquella, yo lo sabía. Y mantenía más o menos la posición a mi manera, ¿vale? De aquella era muy novato en este sentido del PvP, ¿eh? Pero más o menos ya le iba cogiendo el tranquillo. Y aquí, por ejemplo, hago algo también, que hago mucho. ¿Veis? Yo más o menos con esto ya sé más o menos. Siempre hay que buscar. Una vez veis el círculo, es el centro, ¿vale? Y dependiendo de si el centro está en un sitio o en otro, sabes si está en la parte de arriba, en la de abajo, dependiendo de la plataforma que sea. Y lo importante es saber conocerla, ¿vale? Como veis, yo más o menos voy apuntando con el hombro. ¿Veis? Ahí le doy, disparo otra vez. Como vi que estaba dentro del huequito ese, disparé otra vez. Digo, ¡ja! Aquí te tengo, ¡pácata! ¡Qué madre mía! La verdad es que este tiempo, hace mucho tiempo, ¿eh? Por ejemplo, mirar aquí, como vi que había minas y tal, decidí cargarme esa. Digo, por si acaso, no voy a hacer. Porque no sabía exactamente con lo que voy a toparme por allí, por si tenía minas y tal. Mirad, aquí estoy más o menos comprobando la zona. El tío está ahí apuntando, apuntando. Lo que él no sabe es que yo sí le tengo a tiro. ¿Veis? Ahí casi pensé que le daba y no le doy. Y me lanzó un misilazo, chaval. Que no me preguntéis cómo, no me mató, chaval. Pero la verdad es que, aunque así tenía más o menos. Esas estrategias, por ejemplo, alguna que otra, sí que las había visto en internet. Mirad, aquí viene el tío a por mí pensando que era yo. Así que sí, era novato. Era novato, ya nada. Aquí ya cuando le pillé, nada. Ya le gané el combate. Al final cayó él. Pero por ejemplo, cuando digo mantener la posición, por ejemplo, en esta plataforma, que fue la que os dije, la estrategia esta del peón, es controlar al tío, es decir, sabiendo su posición y el puente. Es decir, tiene que pasar sí o sí por el puente, sea por abajo o por arriba, tiene que pasar. Y aquí nada, imaginaros, mira lo novato que era aquella que hacía esto yo, ¿eh? Para poder asegurarme al punto. Incluso estaba de aquella tan nervioso que cuando iba a entrar a punto me acuerdo que hice un pequeño leve y todo, ¿no? Pero esto fue hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo, chaval, madre mía. Este juego es la hostia. Estoy, creerme, estoy deseando jugar el directo. A ver si entre comillas saco tiempo, más que todo porque quería jugar un directo y no ponerme solo media hora, ¿sabes? Quería estar ahí un buen rato, haciendo mil vilquerías. Si es que me salían, claro, porque yo lo pienso y luego que te salgan es otra historia. Más que todo porque a veces cuando juego así en directo y tal, pues. Como yo a veces me concentro, tal vez se voy explicando las cosillas, etcétera, etcétera. Pero bueno.
¿Veis? Aquí ya sí que le tumbo del todo ya. Le disparo a esto. Este arma la verdad es que es la que mejor iba, ¿eh? A pesar de que tenía menos daño y todo, es la que mejor iba. En cuanto a carencia y puntería. Y mirad, aquí ya estaba todo nervioso, me ponía todo pero nervioso, ¿eh? Mira, mira, tenía el corazón a mil, chaval. Me volvía todo loco y digo, ah, qué puñeta, vamos a ir despacito. Y mirad, eso siempre viene bien, ¿veis? Por el tema este de la mina. La verdad es que aquí no perdí de milagro, pero muchas veces la gente va a saco y se come esas minas, ¿vale? Fue por eso que cuando fui, retrocedí, porque ya cuando vi las minas ya siempre dudo. Digo, por si hay minas o cualquier tontería, primero lanzo granadas o lo que sea para cargármela y después ya sigo avanzando, ¿vale? Pero es para que vierais lo novato que era aquella. Y luego tengo otro combate más, en este mismo vídeo, por suerte, ¿no? En el que hago una incursión, ya era aquella sí que era un pelín más veterano, ¿vale? Que es a saco. Es decir, por eso mucha gente a veces sin querer, esto para que lo tengáis en cuenta, sobre todo la gente que defiende y es nueva. Que cada vez que se defiende, aquí digamos que cuando estamos defendiendo a un punto. En este caso, pues el punto al que se va a acceder. Así que hay que intentar hacer un cuello de botella para ese punto, ¿vale? Entonces, cuello de botella, quiero decir que obligar al tío a pasar por una zona. ¿Obligando? ¿Cómo? Pues yo que sé, lanzando una granada de dormir por un lado, disparándole por el otro, acosándole por el otro, tener siempre una zona más vigilada que otra para que el tío crea que tal, y de repente le haces un cambio de guardia con el agujero de gusano y te teletransportas a otro lado para confundirlo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me entendéis. Ahora aquí, por ejemplo, ya aparecí en la parte de atrás del mapa del todo. Y fui cargándome un montón de unidades. Creo que ya me las había cargado todas. Aparecía aquí atrás porque estaba extrayendo recursos, etcétera. Y como veis, esta va a ser a nivel alto. Porque tengo aquí el dron este vaporizador que me está destrozando la chisma. Pero la verdad es que no sé ni siquiera por qué lo tenía activado. Creo que lo que hice fue tal. Aquí nada, estaba más que todo comprobando la zona. Y más que todo también porque cuando haga el próximo directo quería enseñaros una pequeña cosilla. A ver si... Creo que mucha gente no lo sabía eso, pero bueno. A ver si saco tiempo mañana y me pongo. Y mirad, aquí como veis, siempre voy avanzando pero controlando al tío, ¿eh? A esto me refiero con saber la posición, ¿veis? En cuanto yo os disparo, sabéis lo que significa, ¿no? Que está fuera. Entonces, si luego pausáis el vídeo, coger el círculo y hacer una X. No en la pantalla ni en el monitor, pero hacer una X imaginaria, ¿vale? Y veis, es más o menos el centro. ¿Veis que se está cargando todas estas cosas por aquí afuera? ¿Qué significa eso? Que él está fuera, que no está abajo. Así que si no ha puesto ninguna mina, ninguna estupidez, habéis visto que yo antes dejé un agujero de gusano. A la mínima que tal, le doy para atrás otra vez. ¿Veis? Él está fuera, ¿eh? Y como él descuidó el centro, pues me lo fui directo. No hace falta ni enfrentarlo, ni mucho menos. Yo nunca busqué enfrentar al defensor. Al contrario, ¿eh? Yo siempre que podía escaparme, me la escapaba. Eso sí, que si hubiera habido otra mina, me lo hubiera comido. ¿Lo veis? No hizo falta absolutamente ni enfrentarme al tío, ¿eh? Por eso sigo muchas veces. Muchos jugadores me dicen, oye, es que muchas veces, ¿cómo haces para mantener la posición y controlar un punto? Pues más o menos así, ¿veis? Yo más o menos fui con el minimapa controlándolo y en cuanto él empezó a disparar granadas y toda esta tontería, descubrí su posición y aproveché rápido, porque entre que miras y no el chisme, entras rápido, ¿vale? Pues bueno, chavales, espero que os sirva y perdonarle el directo. Os prometo que cuando tenga tiempo lo haré.